aquí y aquí podemos cargar agua. ¿Y cómo se va a difundir el hecho? Ya les expliqué, Macfer y De León se encargarán de la difusión mediática. Estimo pertinente agregar al comunicado de prensa la urgente solicitud de un impuesto especial que permita el aumento de las jubilaciones por lo menos en un 50%. Le recuerdo, De León, que eso no figura en la orden del día. Sí, ¿qué tiene que ver un impuesto? ¿A ti te alcanza la jubilación? A mí me mantiene mi hija, que para algo le di un título universitario. ¿De qué mierda están hablando? ¿Y no querías ayudarle a tu hija? Por favor, hay un orden para seguir. Muy bien, sometamos el plan a votación. Voto en contra. Y me retiro porque no quiero quedar tipificado como partícipe necesario de este ilícito. Como el doctor siempre se equivoca, voto a favor. Yo no quiero lío con la policía. Macferry. Sí, aprobado. ¿Rentería? Por la negativa. Afirmativo. Hasta aquí hay un empate. Mi voto es condicional. En los estatutos no hay voto condicional. Entonces me cago en los estatutos. Si se pone grosero, lo echo de la asamblea. Yo voto por la afirmativa. Siempre que se logre convencer a Avilés de que comande las operaciones. Eso déjelo por mi cuenta. No, no va a salir. Está trancada acá. ¿Que no va a salir? ¿Viste que se podía? ¿Qué mierda están haciendo ahí, eh? ¿Vos hiciste tu cuarto? Dale, anda, anda, anda. Dale, tómate allá rápido. Da, da. Avilés, ¿por qué no se deja de joder un poco? Agarra los suyos y toma los vientos, ¿eh? No, lo que pasa es que... Bueno, Guito me pidió que... Hugo, sí. Y mire que necesito la pizza para fin de mes. No sé cómo tu hijo lo dejó quedarse sin cobrarle. Eran amigos. Qué putada la de tu hermano, ¿eh? Los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Me gustaría saber si decías eso a los 15 años. Es mucho más digno morir baleado por los fascistas que terminar achacado en una cama. Eso lo decís porque sos un jovato. ¿Qué jovato? Vos sos jovato. Yo tengo la edad de mis ilusiones. No me las digas hoy que no quiero pelearme, La 33 está esperando que alguien con huevos le devuelva la dignidad. No me vengas a hablar de esa manga de pelotudo de la asociación, que son todos iguales. Es que no te vengo a hablar de eso, Pepito. Te vengo a convocar para la acción. Vos me conocés de hace siglos, ¿no? Desgraciadamente. Vos sabés que de una manera consecuente yo siempre me opuse a los actos de violencia. ¿Sí o no? Porque además es cierto. La violencia, en términos generales, le abre la puerta a la represión. Pero hay momentos en la historia, y en la historia con H mayúscula, en que un acto de violencia es la única salida. La única manera que tienen los hombres bien nacidos para dar cuenta de que no están dispuestos a seguir viviendo de rodillas. Dale, agarra el mate que se enfría, ¿no? Va, en resumidas cuentas, ¿qué carajo querés? Que seas el jinete en esta gesta libertaria. La 33 depende de vos. Bueno, entonces era un salami y dos butifarra. ¿Qué te parece? No. Estos dos. Voy por Marferri.
A los muchachos. Naturaleza, la paz. ¿Por qué no se va a hacer tai chi, doctor? Porque no soy chino. Tomamos aire. No, ayer miraste vos, hoy me toca a mí. Hora de la noticia. Nos encontramos con Jaime Ferreira Fink, propietario de esta locomotora, que a partir de unos pocos días se encontrará en un destino muy especial, ¿no es cierto? Así es, en 10 días más o menos la locomotora está partiendo para Hollywood, va a ser utilizada en una película. Bueno, de hecho, así surgió el negocio, ¿no? Y bueno, como ven, están trabajando la gente hace ya unos cuantos días, están dándole los últimos toques, ¿no? Para terminar y mandar la locomotora para allá. ¿Esta locomotora estaba en este estado o estaba, digamos, menos lista que no, como la vemos ahora? No, esta locomotora era chatarra. Esta máquina, así como la ven, era chatarra, chatarra pura. O sea que hubo un gran trabajo de la mano de obra uruguaya. Bueno, lo están viendo ahora, en este momento están trabajando. Hace ya un mes y medio que está trabajando la gente y la están dejando impecable, que es lo que pedían los productores norteamericanos. ¿Cuál es la inversión que usted realizó? ¿Hola? Llegó el día B. Muy bien. Cita a todos. Dale, apurate. Siempre lo mismo contigo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Avisaste a tus viejos? ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué pasó, maestro? ¿Podemos entrar? No, hasta ahora. Vale. Vinimos a robar la locomotora. ¿Qué decís? Este siempre está de joda. Queremos sacarnos una foto antes de que los gringos se la lleven. ¿Sí? No, no, me estás comprometiendo. Acá hay cosas de valor, no te puedo. Tomá, tomá, agarra esto, tomá. ¿Eh? Para que te tomes algo en nuestra salud. Estoy dejando constancia en acta que llegás 5 minutos tarde. Mejor deja constancia de la patada en el culo que te voy a dar. Ah, mirá cómo tiemblo, claro, qué gracioso. Pepe, ¿eh? Para que te peleen todo contra todo. Es un provocador, ¿te das cuenta? ¿Puedo bajar las cosas ya? Sí, dale, sí, sí. ¿Y eso qué significa?
La cagaste. Le habrá un acta, dale. ¿Cómo que significa? Él es foguista. Pero no pensás traerlo con nosotros. ¿Cómo que no? Oíme, que la 33 no es una calecita, Pepe, ¿eh? Pero vos qué te crees, que paliar carbón es una tarea fácil. ¿Quién le va a hacer eso? Vos que lo único que tuviste en tu mano fueron el libro. ¿De qué hablas? Oíme, no es lógico. Es una criatura. No podemos traerla con nosotros. Ah, bueno. Oye, que no es democrático eso que haces. Vos tenés que escuchar lo que dice la mayoría, ¿eh? No es democrático. Si vos me asegurás que este desmemoriado va a paliar carbón todo el tiempo, Guito se va. Yo soy hipertenso. Sofía Loren, caramba. ¿Quién? Madonna. Vamos a la obra. ¿Tú de qué parte eres sobrino del profesor? Mi madre era hermana del profesor. Disculpen, ¿puedo frenar el auto un segundo? Necesito bajarme. No va a poder ser, jovencito. Pero es para... Estamos atrasados. ¿Has liberado un gas? Yo soy un hombre que controla sus esfínteres. Revise su tropa, debe haber soldados que no lo obedecen. Todos mis agujeros responden a los mandos naturales. Venga, chico, rápido, espabila, hombre. Vamos, que miraban como si pasara un dragón. Me has hecho acordar un cuento de Bradbury. Eran dos caballeros del medioevo que iban a luchar a las cruzadas. Y de golpe, una luz muy fuerte y un terrible ruido que viene hacia ellos. ¡Un dragón!, dice uno, levantando la lanza. ¡Apúntale al ojo!, dice el otro, señalando la luz. Y los dos arremeten valientemente contra lo que se le viene encima. Claro, el tren los hace remierda a los dos. No entendí. Porque sos un nabo. Si es muy simple todo esto. ¿Vos entendiste? Más o menos. Ah, ¿por qué lo explicás vos que sabes tanto? ¿Por qué te voy a explicar si jamás entendés nada? No, claro, no. Espere. Entendí la máquina. Es un cuento de Bradbury. Ray Bradbury. Ray. Trata sobre el túnel del tiempo. Los caballeros pasan del camino por donde iban a las vías del tren. Pero para mí, lo más importante es que los caballeros no dudan, no vacilan y entregan su vida luchando. Por la presente queremos notificar que la Asociación Amigos del Riel ha decidido que la locomotora 33, joya del patrimonio nacional, sea restituida al pueblo uruguayo.
Con este fin, hemos emprendido una acción de carácter expropiatorio que solo se detendrá cuando se cumpla el siguiente pliego de condiciones. Primero, la locomotora 33 debe ser declarada Monumento Histórico Nacional para impedir que sea vendida a capitales foráneos el último símbolo de lo que fueron los pujantes ferrocarriles de este pequeño y entrañable pueblo. Aprovechamos esta circunstancia para exigir a nuestros legisladores un impuesto. Eso no va, no va, no va. Quítate, no, va, mejor. No tiene nada que ver, por favor. No es nada que ver. ¡Por la cámara! ¡No me interesa! Ya está bien, Guito. La levantó presión. Mi negrita linda, corazón de fuego. Esta no es una máquina, es una persona. Con cada sonido te cuenta exactamente lo que le pasa. ¿Y qué le pasa? Nada le pasa, es un decir. No es que está contenta. Anda mejor que nunca. Muchacho, primera fase completada. ¡Mierda! ¡Nos olvidamos la pancarta! Vos te olvidaste. No sé para qué anotás y después nunca traes nada. ¿Y para qué? ¡Anotalo vos! ¡Anotalo vos! ¡Sacame la cara que traigo otra guerra! ¡No me pase la libreta por la cara, viejo! Los hermanos se han unido. El acta. Tienes que labrar el acta de nuestra primera victoria. ¿Qué día es hoy? 22. 22. 22 de... Noviembre. Noviembre, claro, claro. 22 de noviembre. Dale, Pepe, enséñame a manejarla. Muy buena idea, Guito. Que nos enseña todo. Vamos a hacer cosas que a este vejestorio le dé un patatús y nos quedemos todos de a pie. Bueno, mira, esto es muy sencillo, es una joya de la vida. A ver. Una vez que levanta presión con esta palanca, aumentás o disminuís la velocidad. Para frenar, usá esta palanquita. Después con esta manivela, la girás para la izquierda. Queda lista para la marcha atrás. Para la derecha, marcha para adelante. Todo lo que te dije es muy sencillo y muy importante. Pero además, ¿sabés con qué se maneja esto? Bien, bien. Con sentimiento. Este es un mensaje de la jefatura de policía. Por favor, señor Jaime Ferreira Fink, comuníquese con nosotros a la brevedad. Le habla el inspector Ponce. 6:30 a.m. Sí, justamente, 6:30 a.m. yo tendría que estar durmiendo en mi casa, no discutiendo esto con usted acá. Mire, yo entiendo perfectamente que usted sea el damnificado, pero acá el que manda soy yo. ¿El que manda acá es usted? Sí, señor. Carlos, Jimmy te habla. Perdóname la hora. Mal, sí, mal, mal. Me robaron la locomotora. La locomotora, exactamente, como escuchás. No, yo tampoco lo puedo creer. No tengo la menor idea, no. En la comisaría, con uno de tus hombres, Ponce, bastante irrespetuoso, por cierto. Te paso con él. Por favor. Gracias. ¿Hola? Sí, señor. Sí, señor, sí. Bueno, si usted me permite, yo... Comprendo, señor. Como usted diga. Sí, le paso. Gracias. Carlos. Bueno, gracias, ¿eh? Yo te llamo, yo te aviso. Espero que termine bien. Un beso para Estela. Chao. Mire, el de la cámara era de la televisión, por eso lo dejamos. Bueno, era cómplice el de la cámara. No había que dejarlo ir. Tenemos todos los datos, Ferreira. Bueno, quiero ver la grabación. Aquí tiene. Gracias. Arresto por disturbios callejeros. En los años 60. Miembro del Partido Comunista.
Eso no es un ilícito, Ferreira. No, claro que no es un ilícito, pero ayuda a entender mejor las cosas. Quiero hablar con este. A solas. La verdad que lamento realmente que a su edad se vea involucrado en una cosa tan fea como esta. Es terrible para mí. Además, estamos metidos en esto por la misma razón. Amor a los trenes, ¿o no? La diferencia entre los dos es que yo estoy convencido de que no se puede atrasar el reloj de la historia, ¿sabes? ¿Usted realmente piensa que algún político va a levantar la voz por ustedes? Lamentablemente no. Manuel. Perdón, ¿le puedo decir Manuel? Gracias. Manuel, usted sabe como yo que en el momento que la policía salga a recuperar esa locomotora, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede haber sangre, puede terminar en un hecho de sangre y nadie quiere eso. Por lo menos yo no quiero eso. Entonces le pido, por favor, que colabore conmigo. Que trabajemos juntos para que todo esto termine bien, ¿puede ser? Venga para acá. Cuando quieran. Che, las provisiones, las provisiones. Profesor, ¿dónde puso la comida? ¿Cómo te la puse? Pero si se lo tocaba a usted, mire su libreta. No, hombre, no, que la libreta. No, 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 que la... La concha de mi abuela, me olvidé de traerla. Así muy lejos no vamos a llegar, ¿eh? Bueno, un poco de ayuno a nuestra edad no viene mal, ¿no? ¿Pero qué le pasa? ¿Que está ciego? Eso es un niño. Su metabolismo es exigente. Necesita comer, por Dios. ¿Por qué no le subiste vos algo al chaval? ¿Qué coro tiene una libreta que te anota cosas que no trae? ¡Pero qué cojones, joder! ¡Una libreta tiene para qué! ¡Pero le subiste, por favor! ¡Para acá! ¡Por favor! Tenemos que parar. ¿Cómo parar? ¿A dónde? Bueno, si quiere comer, que baje. Usted votó para que me quedara, no me joda. ¿Por qué se la tiene que agarrar conmigo? No, disculpame, no es como, en serio. Con este me vuelve loco. Hola, ¿quién habla? Hola, sí. 8 años. ¿Quién habla? 5 años por el artículo 178, hurto calificado, 3 por el 306, que tipifica la asociación para delinquir. Primero, va a tener que agarrarnos, señor... Jimmy. Puede decirme Jimmy. ¿Qué sos, de la policía? Me extraña la falta de memoria, profesor. El dueño de la locomotora, ¿sabes? Bueno, dígame lo que quiere porque yo estoy muy ocupado, ¿eh? No, el que quiere saber qué es lo que quiere soy yo. Quiero que las fuerzas progresistas de este país detengan esta venta ignominiosa. Bien, bueno, dígame el nombre del progresista. Yo le paso el número de teléfono para que le pregunte si va a hacer algo. Escúcheme, profesor. Acepte que esto es una locura. Cuando los franceses tomaron la Bastilla, también dijeron que era una locura. Sí, es que no está dando una clase de historia. El profesor está cometiendo un delito cuyas probabilidades de éxito son nulas. Bueno, muy bien. Si es así como usted dice, ¿por qué se molesta en llamarnos, eh? Porque no quiero que esto termine en un hecho de sangre. Escúcheme una cosa. Si llega a haber sangre, la única interesada va a ser la prensa, ¿cierto? Sí, hablando de prensa, el video que grabó su sobrino realmente bastante malo. Profesor,
es un hombre instruido, acepte que esto se terminó. No sé si logra percatarse, joven, que yo le estoy hablando desde una locomotora que avanza a todo vapor. Escuche. Lamentablemente, yo le estoy hablando desde un patrullero que se dirige a ponerle las esposas. ¿Por qué no hace como McFerry de León que colaboraron? ¡Mentiroso! ¿Yo? Profesor, le voy a pedir que le diga a ese señor, nacido en Oviedo, que por favor modere su lenguaje. Yo en ningún momento le grité. Profesor, usted me devuelve la locomotora. Yo me comprometo a que todo esto termine hoy. Si no, voy a tener que dejar que actúe Ponce, que es el oficial que está a mi lado. Jefe antimotines de la policía. Oficial sumamente eficaz. Yo no sé si me entiende. Dígale a ese Ponce que si un subordinado suyo pone un dedo, un solo dedo en la locomotora, la convierto en chatarra. ¿Oyó? ¿Pepe? Agarraron esos dos anteriscleróticos y al tarado de tu sobrino. ¡Vos nunca te miraste en el espejo! Hay que aplicar el plan B. Yo voy a aplicar el plan Z. Todos los asturianos son iguales. Así como excesivos como este. Sí, sí, extensivo, extensible, loco, por Vito, favor. Vito, vení. ¿Por qué te grabó la vista? Ayúdame a conseguir la batería que debe estar por ahí, que yo no la veo. ¿Qué pasa, Pepe? Hay que aminorar la marcha. La vía está jodida. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, querido. ¿Antonio? Nuestro amor es tan grande que nunca termina. Y la vida tan corta que no basta para nuestro idilio. Ponce, ¿qué hace ese tipo? Cumple con su deber. ¿Para qué quiere el arma? La traen este tipo de procedimientos. No, yo le recuerdo que se trata de un grupo de viejitos. A mí no me consta eso. Por ahí alguno tiene locura senil, está armado. No. El mes pasado fuimos a desalojar una jubilada, nos recibió a escopetón. De ninguna manera pienso arriesgar a alguno de mis hombres. Yo no sé si usted sabe que la exoneración del cuerpo policial significa la pérdida de todos los derechos. Incluso el de la jubilación, ¿lo sabe? Muchachos, guarden las armas. No queremos que los abuelos se asusten. Haciendo ahora. ¿En qué quedamos? ¿Es un grupo de viejitos medio cagados o no? Si es así, cuando vean esto se van a cagar hasta las patas y van a frenar. Bueno, ¿qué pasa si no sabe frenar? Yo no quiero que mi locomotora sufra el más mínimo rasguño, ¿me escuchó? No se puede detener todo. O los dejamos pasar o intentamos frenarlos. Mi papá era minero, así que para mi hermano y para mí el tema de los cartuchos era una cosa familiar. ¿Cómo los usaban? Bueno, ahí entra a jugar la locomotora. Salíamos de noche a buscar alguna estación tomada por los franquistas. Yo era el encargado de mantener la máquina a toda velocidad. Aparecíamos de golpe. ¿Viste como el dragón del cuento del profe? ¿Te acordás? Todavía me suenan acá los tiros rebotando contra la máquina. ¿Y qué hacían? Bueno, mi hermano y los milicianos estaban ahí esperando escondidos, con las mechas encendidas. Y al pasar por la estación... Pero bueno, con el tiempo se fue corriendo la voz de esta táctica nuestra. Y una noche nos estaban esperando.
con un cañón antitanque. ¡La policía! ¡La policía! ¿Qué es eso que hay en la vía, Pepe? Ahí viene. ¡Algurí! ¡Quito! ¡Vení a echar carbón! Casi descarrilamos. Tienen que saber que no estamos jugando. ¿No pensaste en el gurí? Fue un acto irresponsable de parte tuya, Pepe. Pero la verdad, cargado de poesía. Como diría Gandhi, los dejaste con el culo al aire. A mí me cagan a pedo porque no le doy de comer al chico y este loco casi lo hace papis y encima lo felicita. La verdad, dan ganas de bajarse. Pepe. Vamos a tener que parar como sea. Como sea. Si los medios de comunicación no se enteran de lo que estamos haciendo, todo esto no va a servir para nada. ¿Pero cómo parar? ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? No. ¿Vos te imaginás si hubiera estado en la televisión cuando arremetiste contra el patrullero? ¿Te imaginás? Hoy todo el mundo estaría hablando de lo que estamos haciendo y lo que nos interesa. Déjame mirar. ¿Y la podemos parar aquí? En esta estación. Es un descapado, ¿no? Claro, justamente por eso le elijo. ¿Y a cuánto estamos? 20 minutos. Ya, lo de patrullero salió bien, pero no podríamos haber hecho mierda, ¿eh? Ahora, esto ya saben que la cosa va en serio, así que la próxima vez no va a ser tan fácil. Bueno, ese es el riesgo. Pepe. Quito no puede seguir aquí con nosotros. Está muy bien, tenés razón. Cuando vos quieras, Quito se baja. Y yo me bajo con él. Kramer, estaba viendo que después de esta curva la podemos desviar. ¿Dónde está la curva? Acá. ¿Y qué hay después de esto? Una vía muerta. Ponce, supongamos que un día usted llega a su casa y descubre que hay ladrones adentro. ¿Qué hace? ¿Quema la casa para que salgan? No es mala idea. Ya lo hicimos una vez. ¿Con su casa? No, con el que hizo la denuncia. No, yo le estoy preguntando si fuera su casa. ¿La quemaría para que salgan? Mire, Ferreira, por ahí una llamita no viene mal. Así se cagan hasta las patas y salen. Usted no tiene la menor idea de cuánto cuesta mi locomotora, ¿no? ¿De verdad? Sí. No. Bueno, mucha plata que yo no quiero que se haga mierda en una vía muerta. ¿Lo entiende? Evidentemente, para solucionar esto, hay que utilizar algo que usted no tiene. Debo decirle que estamos bien equipados, Ferreira. ¿Sí? Este equipamiento genético ni con un trasplante lo va a conseguir, Ponce. Quiero que avise a todas las comisarías cercanas a la vía para que no los dejen cargar agua. Y que sus hombres encuentren a los familiares de los viejos y a los padres del chico. ¿Pero para qué te he pedido, Ferreira? Ya que está, busque equipamiento genético en el diccionario, por sí.
no tiene más gruesa y sin alita. No, mire, esa no me queda más, pero esta se vende muy bien. Y no sé si me sirve. ¿Qué sufre de la vejiga? No, me operaron de la próstata y me quedó un caño mal. Ah. Bueno, están las dos botellas de 2 litros de agua y el salame, ¿lo cortó bien grueso? Bien grueso, señor, bien. No te va a pasar nada, sos un periodista de... No me he dejado un preso de milagro. Oíme una cosa, Daniel. ¿Vos querés ser toda la vida un camarón de cuarta? No. Bueno, y esta es tu oportunidad de socio para que te consideren de otra forma. No te olvides que en la vida hay 2 o 3 golpes de suerte, como mucho. Sí, tío, pero... Vos sabes, yo te quiero, ¿no? Por eso te lo digo. No podés seguir siendo un cagón. Naciste con un par de huevos, Daniel. Bueno, está bien. ¿Qué querés que haga? ¿Te sacaron el video? Muy bien. Vas a ver a quién corresponda. Ahí dentro le contás todo lo que viste con tu propio peso. ¿Ya está? ¿Cómo que se afanaron la locomotora? Sí, se afanaron. ¿Y el video en qué comisaría está? Creo que en la central. ¿Cómo creo? ¿Dónde está, Daniel? En la central. Para. ¿A qué vas a llamar? A nuestro contacto de jefatura, Daniel. ¿A quién voy a llamar? ¡Por favor, compatriotas! ¡Hagan correr la noticia! ¡Que todo el mundo sepa que un cipayo oriental, en connivencia con el imperio americano, quieren privarnos de esta belleza! ¡La quieren vender! ¡Sacándola para siempre de nuestras fronteras! ¡Por favor! ¡Por favor! Tenemos una buena y una regular. La regular primero. La esposa del profesor no aparece por ningún lado. Lógico, ¿no? Una viejita demasiado para sus hombres. Esos mismos hombres se están llevando a los padres del niño a central. Sí, un golpe de suerte me llevó a apreciar el momento en que se llevaron la locomotora. Les recordamos que Monte Carlo es el único medio en tener acceso a estas imágenes. Y ya mismo vamos a un anticipo. Esto le va a costar el puesto, Ponce. Voy a hacer que lo despidan, ¿escuchó? Yo no tengo nada que ver. No tiene nada que ver. Es más, estuve con usted todo el tiempo. Ahora mismo voy a iniciar un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. Así que no tuvo nada que ver. Nada. Bueno, peor entonces. Prefiero un corrupto inteligente a un pelotudo que sus hombres pasan a sus espaldas. Escúchame. Hola. Jimmy habla. El teléfono del Canal 4, por favor. El directo, sí. Sí. Sí, escúchame. No importa, Ramírez. No importa. Vos mismo inicia el sumario. ¿Cuánto le sacaste? Pero eso es un pelotudo, Ramírez. Una primicia como esa vale el triple. No. La llamás y le decís que te equivocaste. Primero, Guito. Después el insoportable. Ahora este me toca a mí, profesor. ¿Y solo salame me compró? ¿Por qué? Porque me gusta. No voy a comprar un quesito descremado, por lo menos. A nuestra edad no se puede comer tanta grasa. A nuestra edad hay que darse todos los gustos. ¿Pero usted no se da cuenta que las arterias de la cabeza la tiene tapada de tanta porquería que come? Prefiero tener las arterias de la cabeza tapada y no comer verdurita hervida como hace usted. Profesor, usted sabe que con este subnormal yo no tengo el menor punto de contacto. Pero esta vez, con todo el dolor de mi alma, tiene razón. Este salame es una maravilla. Ah, sí, hagan lo que quieran. No voy a darles ahora una conferencia sobre la relación que hay entre una mala alimentación y las enfermedades coronarias. Ya se van a dar cuenta solo. Toma. Vos que sos de esta generación, a ver si encontré la vuelta a esto. ¿Ya está?
Estas son las cosas que me hacen sentir un viejo inútil a mí. Gracias, Botija, Con Dani, por favor. Gracias. ¡Dani! ¿En serio? Grande, Dani, grande. Mi hermana, esté donde esté, te está aplaudiendo seguro. Señores, la segunda fase ha sido completada con un absoluto y total éxito. Miles de televidentes acaban de ver a esta poderosa máquina romper el portón que la tenía prisionera. ¿Y ahora qué quieren esto? No sé, pero en algún momento van a intentar abordarnos. No pueden. Para eso necesitan un puente. Hay que bajar a Guido, ¿eh? Vos sabés muy bien que hay que bajar. No, están queriendo meternos presión. Esto está perdiendo. Secretario, ¿compró el sellador que le pedí? Toma. ¿Pero qué carajo es esto? Pegamento. ¿Para qué dice para prótesis dentales? Y lo más difícil para pegar es una dentadura postiza. Hijo de puta, se olvidó y me trae esta porquería. Dame. ¿Qué es lo que hay que sellar? Aparte de la boca de este fundamentalista de la discordia. ¿Y? ¿Qué me dice ahora? Ah, lo de siempre, que es puro culo. El culo es una de las características de lo descerebrado. ¿Cómo que no? Estamos destrozados. Es que siempre consideramos a Pepe como alguien de la familia. Le prestábamos la pieza y mire cómo nos trata, ¿no? Nos paga de esa manera. Se lleva a nuestro hijo y además lo mete a robar. Bueno, yo creo que el dolor de estos padres no estaba, evidentemente, en los planes de los que han secuestrado la locomotora. Que no son delincuentes profesionales, sino que son un grupo de viejos con serios problemas de demencia senil, que además lo hemos chequeado y están medicados. O sea que principalmente son un peligro para ellos mismos. Yo le quiero pedir a todos los uruguayos de buena voluntad que por favor colaboren con las autoridades, que están haciendo lo imposible para que todo esto termine bien. Inspector, ¿qué acciones están tomando para recuperar la locomotora? Bueno, en principio las que rigen nuestras acciones, mientras que esté el niño a bordo, es el de recuperar la locomotora sin que nadie salga lastimado. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Quería ver algo lindo, ¿no es preciosa? Tiene cara de buena. No te hagas el miedo, si no te gusta, no te gusta, me lo decís, ya está, que no pasa nada. Ojo, Guito, no te metas con Micaela, que te podés ligar una piña. Fea no es. Algo es algo. Y a ver vos, a ver, decime una mujer que te guste, que te parezca hermosa, ¿verdad? Mi vieja. No ahora. En las fotos de antes de casarse. Parecía una actriz de cine. Profe, es cierto lo que dice, ¿eh? Cuando tenía 20 años, le quitaba el hipo. Ahora está menos linda. Por culpa del viejo. ¿Por qué decís eso? ¿Qué pasa? La pelea todo el tiempo, la insulta. No hay nada que le parezca bien.
eso pasa en todos los matrimonios. Una vez anda bien, otra vez anda mal. ¿Usted insulta a su mujer? No, porque no es mi estilo, pero bueno. Alguna vez la habré lastimado, si no creo. Yo no quiero que mi mamá siga viviendo así. Está todo el tiempo llorando. ¡Quieto! Vale. No tengas vergüenza, ¿eh? A ver. ¿Sabes cuánta gente vi llorar en la guerra? Hombres grandes con bolas de elefante. Bueno, llegaba la noche, se acordaban de su familia y lloraban. Mira vos, al otro día se jugaban la vida como si nada. Sí. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Eso sí que es una inmoralidad, ¿eh? Arrebar el agua con la sequía que hay en el mundo. ¿Desde cuándo la cana se rige por pautas morales? No bajes línea, Pepe. Solo estaba expresando una idea, nada más. ¡Pero tenemos agua! Tenemos todavía para 2 horas de vuelo. Los aviones no cargan agua. Es una metáfora, me cachen. Y en las escasas neuronas que le quedan, ¿no figura la palabra metáfora? Metáfora es cuando quiero decir pelotudo. Y en vez de decir la palabra, digo Pepe. Usted me tiene que recomendar esa pastilla que toma, ¿eh? Espere, espere. A ver. Aquí. No me acuerdo cuál es. Yo no sé, a veces se me olvidan las cosas más sencillas. Y a veces me aparecen por relámpago, como el caso de este de metáfora. Que ni siquiera sé lo que quiere decir y creo que se lo escuché la finadita cuando daba clase en casa. No le dije, le salió de puro culo. Sangra por la herida al hombre. Mira, Pepe, haya sido por suerte o por la pastilla, la verdad, te pulverizó, ¿eh? ¡Mire, mire! ¡Hay un móvil de la televisión allí! ¡Las proclamas! ¿Dónde están las proclamas? ¡Que hago freno o sigo de largo! No, no, aminorá, pero no pares, ¿eh? No hacer cosa que haya algún policía de civil ahí. Vamos, 3, 2, a la mierda. ¿Qué pasó? ¡Ay, la puta madre! ¡Dale, cómo se va a meter! ¿Por qué secuestraron a ese niño? ¿Qué dices? ¿Van a usarlo de rehén? Tu mamá está llorando por vos, ¿te das cuenta? Eso del rapto es una infamia. Es un menor de edad, ¿sabía eso? Sus padres dicen que lo llevaron sin avisarle nada. ¿Cómo le llama usted a eso? ¿Sabes cómo lo llamo yo a eso? Sí. Una operación de prensa organizada por el chimpano ese para lucrar con el patrimonio de este país. A ti lo llamo. Tengo aspecto de secuestrador, yo, dígame, míreme bien. No, no sé de qué tiene aspecto, perdóneme, pero simplemente digo que a ese niño lo están reclamando su... Tienes razón.
Somos unos vulgares secuestradores. Mira, Guito, vas a tener que bajarte, ¿eh? No, Pepe, no le vas a hacer caso a esos boludos. Esto es como la guerra, Guito. Ahora viene la ofensiva final del enemigo, ¿lo ves? Igual que los franquistas están mejor equipados. Llevan las de ganar. Llevar la locomotora a Brasil. Esa es una excelente idea. Así más aún, sabés que yo tomé nota de eso, te consta. Pero por ahí no lo logramos, Guito. Sabés que no hay nada más fácil que parar un tren. Yo te conté cómo me pararon la locomotora ahí cerca de Gijón. ¿Te acordás que te conté de eso? Y a un soldado vivo sirve para dos batallas. ¿Te acordás de eso? Mira, aquí el profesor dijo una cosa que era muy importante, ¿sabes? Hay que ganar la batalla de la prensa, ¿eh? Tienes razón, por eso tenés que bajarte vos. ¿Te das cuenta? Ahora te van a buscar las radios, las televisoras, como si fueras una estrella. ¿Entendés? ¿Vos te das cuenta la fuerza que te da eso? Lo primero que le voy a decir a ellos es que no me secuestraron. Muy bien, muy bien. Además, lo que es más importante es que te aprendas la proclama de memoria. Bien aprendida, entonces cuando te entrevistan, vos la metés ahí como quien no quiere la cosa. Ahora no importa lo que nos pase a nosotros, aunque nos paren, no tiene importancia. Aquí lo que importa es que vos digas todo lo que nosotros no pudimos decir. Ha sido un verdadero placer. Soldado Guito, sepa que nos quedamos en sus manos, ¿eh? Espero que nos ayude a conseguir la victoria final. Mi amigo, vaya, pero cuídese, ¿eh? Tú también. ¿Qué hacías en la locomotora si no te secuestraron? Me subí para pelear cabrón, porque ellos no podían. ¿No te da miedo quemarte? No, el fuego estaba lejos. Yo hice lo que tenían que hacer todos los uruguayos en vez de estar mirando. Ayudar a que la locomotora se quede en Uruguay porque es de todos. ¿Cómo puede ser, Ponce? Explíquemelo, que sus hombres no encuentren a la mujer del profesor. No lo entiendo. Es cuestión de minutos. ¿De cuántos minutos? ¿De 2000? ¿3000? No tengo tiempo. Si me permite, habida cuenta el ruido que ha generado la bajada del gurí. No podemos esperar que se queden sin agua. Acá hay un túnel. Que está en una curva. No sé si soy claro. ¿Usted me garantiza que a la locomotora no va a pasarle nada? Yo no soy una compañía de seguro, Ferreira. Pero creo que el abordaje tiene un 99% de probabilidades de éxito. No quiero mártires, Ponce, acá, ¿eh? Que quede claro. Si a esos viejitos le pasa algo, yo pierdo mucho más que usted. Eso seguro. Thank you.
buscar. ¿Qué se le perdió? Se me olvidó el nombre. No lo encuentro. ¿El nombre de quién? De ese. No me acuerdo cómo se llama. José Avilés. ¿Pero cómo le decimos? Pepe. Mira mi nombre, ¿te acordás? Y decilo, dale. Antonio López, alias el profesor. Dinamita, muchachos. ¡Contesta ya mismo! Al final que volamos todos, dale. ¡Aborten! ¡Aborten! Yo no esperaba menos, pero usted, francamente, ¿cómo pudo pensar que iba a traer cartuchos de verdad estando visto con nosotros? Si fuera una guerra todavía. ¿Cómo se tiraron esos policías, no? Dios, mirá que no nos fequito, ¿eh? Así que dejate de macana, porque sabemos muy bien que vos no estuviste en ninguna guerra. Pues yo estuve en la guerra. ¿Qué guerra estuviste? ¿En los brazos de tu mamá? Porque si eras un adolescente en el 36, ahora tendrías que tener 85 años, por lo menos. ¿No? ¿Qué tienes que ver? ¿Eso qué tienes que ver? Al chico le encanta escuchar mis historias. Algún día, Pepe, le vas a tener que decir a Guito que el héroe era tu hermano mayor y no vos. Y así le vas a hacer justicia a tu hermano, que va a dejar. Te vas a dar cuenta que Guito no te quiere solo por eso. Hijo de puta que sos. Ay, mi Dios.
Usted y sus hombres Ponce son un fracaso, ¿eh? Y usted, si no fuera una marreta, no estaría en este problema. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que nuestro servicio de inteligencia funciona, Ferreira. Sí. Y según me han dicho, la cobertura comienza una vez toque la cubierta del barco. Ajá. Si estuviera asegurada, mis hombres pararían esa máquina en medio segundo. Bueno, va a tener que sumariar a los pelotudos que le informaron lo del seguro. Está asegurada en territorio uruguayo por una compañía extranjera. El tema no es la plata, se lo dije unas cuantas veces. Es el futuro que abre, ¿lo entiende eso? ¿Lo entiende? No, parece que no. Yo que usted no me iría. Mis hombres con un 100% de eficacia están trayendo a la esposa del profesor para acá. ¡Kramer! ¿Dónde estamos? Estamos llegando a Chamberlain. La cantina del Micho. ¿Ves? Este soy yo.
49. Una huelga grande. Hasta nos mandaron carneros. Pobres. Les rompimos el culo a patadas. ¿Dónde vamos a conseguir algo aquí? ¿Sabes quién soy? Yo soy el profesor. Y eres Pepe. No sé. Yo soy el profesor. Y él es Pepe. ¿Cuál es mi nombre? Dante. Dante Minetti. No tenés que preocuparte, estamos entre amigos. El profesor, Pepe y Dante. ¿Te acuerdas que vos sos el Dante? Dije, yo soy Dante. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y andamos de paseo con el profe, con el chiquito, con Guito, ¿te acordás en la máquina? No, me quiero ir. ¿Te querés ir? Quiero comer. ¿Y qué te gustaría comer? Fideo con pesto. Bueno. Sí, se puede, sí. Bueno. Vamos a comer unos buenos fideos con pesto. ¿Qué cosa? ¿Qué hacemos? Tendría que ver un médico, ¿no? No creo que pueda hacer mucho. Absolutamente nada. Me acuerdo que a mi vieja le pasó lo mismo. ¿Así? ¿Y ahora? Tranquilo, tranquilo, vinimos a ayudar. El Beto lo vio pasar, por eso vinimos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hoy nos quedamos sin agua. Sí. ¿Tenés idea de dónde se puede cargar por aquí? Sí, sí, cómo no. Venga por acá, venga, venga. Venga, señor, por favor, Este es el teléfono del geriátrico. Así que llámela al hijo. Sí. ¿Me ayuda, profe? Dime, ¿todavía tenés ganas de comer fideos con pesto? Mira, mira. ¿Ves ese señor? La mujer de ese señor hace el mejor pesto de toda la zona. Ah, sí, sí. Mi mujer es especialista haciendo pesto, sí, sí. Vos vas, te comes todos los fideos que quieras. Después Pepe y yo te venimos a buscar. Venga, vamos, ven. Prométeme una cosa.
día me pongo así, por favor. Búscame debajo de un auto. ¿Qué? ¿No ves que está más feliz que nunca? Pero... no es él, profe. No es lo que vivió. Y bueno, pero... si vivís sufriendo, ¿de qué sirve? ¿Pero qué te pasa? Mira lo que me decís. Estoy yendo. ¿Averiguá si cargaron agua? Afirmativo. Estamos en camino. Avisale a todas las unidades. Profe. Escúcheme, reverendo hijo de puta. Antonio, soy yo. Micaela, ¿qué haces ahí? Con ese tipo. Quería escucharte. ¿Por qué no me dijiste lo del médico? Te dejé una carta, Micaela, que hablaba de cosas muy importantes para mí. Vos sos importante. No quiero perderte. Y yo no quiero terminar como un vegetal. Yo supongo que ha oído hablar alguna vez de la prestigiosa clínica Mayo. Sí. ¿Y qué? Esta clínica se especializa en el tipo de tratamiento que usted necesita. Usted me devuelve la locomotora mañana mismo. Está viajando con su mujer para operarse. Escucha una cosa. Si yo quisiera operarme, lo haría en Montevideo. No quiero que ningún cirujano me hable en un idioma que no es el mío. ¿De acuerdo? La ciencia no tiene idioma. El profesor tiene resultados. Además, su mujer me ha dicho varias veces... que quiere que usted se opere en un lugar donde haya garantía. De que va a quedar bien. Antonio, siempre voy a estar con vos. ¡Te quiero, mi amor! Te quiero. Cuando todo esto termine, yo mismo te voy a meter en el quirófano. A las trompadas. Sí, señor, sí. Está todo controlado. No van a salir del país. Bien. Desvíen. ¿Qué pasa? Nos mandan a una vía muerta. Vas a tener que bajarte, ¿eh? Yo sigo hasta el final.
La verdad que Fernando es un nabo total, ¿eh? Dos, tres locomotoras más que nos llevemos, ya vas a ver si soy un nabo. Bueno, señores, quedan arrestados por los artículos 178 y 192 sin fine y el 306 primera parte. Nos van a tener que acompañar. Señora, sí, señora, acompaño. ¿Y pararon o no pararon, Ferreira? Ponce, su trabajo no terminó, ¿eh? Despeje las vías. La locomotora tiene que volver hoy mismo a Montevideo. Ese es su problema. Los que tienen que volver a Montevideo son los detenidos. ¿Lo escuchó, Ponce? ¡Ponce! Señores, se terminó todo acá. Le voy a pedir, por favor, que despejen las vías. La locomotora tiene que volver hoy mismo a Montevideo, así que, por favor, despejen las vías. ¿Puede ser?